noche antes de acostarnos la llamaba yo a ver cómo estaba. Además, ella había estado en mi casa 6 días. Y ella se vino para ir al médico a revisión. Ella cuando ya vino de la operación, que le hicieron un marcapazo y eso, dice, ay, pues yo me quiero ir a otra habitación. Pues vente, vente. Dice ella, como no está Juan Cecilio es mi mejor chico, que estaba sirviendo. Como no está ahí, pues yo allí hay un cuarto, en fin, que se vino. Y estaba yo a gusto, estaba hoy a gusto. Por la mañana se levantaba ya tempranito, no quería tarde. Salíamos al patio, yo venía a un patio allí muy grande, con muchas flores. Y no era nada. Y le llevaba yo el café, nos sentábamos allí afuera tomando café y muy a gusto. Ella estuvo allí los días que estuvo, en mí tengo una tranquilidad, porque ella tenía ganas, como yo tenía ganas, de estar con ella, se puede decir, día y noche. Ella, ya cuando ella, pues venga, que va haciendo calor, el patio comedor está fresco, venga, te sentaba y allí estábamos todos los días charlando de todo, de todo, de todo, de todo. Hablábamos de todo, de cuando nosotros chicos, de los partos, de todo. Y tuvo 4 o 5 días tuvo. Me dijo, ¿y ya has visto Juan Cecilio? Yo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y me ha dicho que ahí tengo su cuarto para que yo me vaya cuando quiera. Yo, ¿estás viendo tú cómo te dije que sí, que se acostaban de fuera? Y fue a la 1 de la noche, a las 4 me llamaron, que estaba muy mal cuando llegué. Yo, aunque yo la agarré y la tuve sujeta y todo, y poniéndole inyecciones y eso, pero ella no... Yo la hablé en el oído y la besé mucho y eso. Pero ella me dijo a mí que ella no me sentiría a mí. Pero vamos, que a la 1 de la noche estábamos hablando. Yo la tengo siempre conmigo. Sueño mucho con ella. Es como no remediable, sueño mucho con ella. Y sueño como la última vez que se lo dije a ella. Pero sí, en su casa lo dije antes así. Y yo siempre sueño que estoy en el campo, estoy guisando, unos guisados muy grandes, y yo estoy cansada ahí, barriendo un corral muy grandísimo, un patio, y siempre estoy haciendo cosas y manejo trozado a la mañana. Y estoy yo haciendo un guiso, estaba haciendo, y pasaba musasa, y yo veía así la farda, y yo decía, vamos a ver, ¿quién me dijo que me ayude? Van todos a arreglar, decía yo, y con la paleta moviendo. Y ahí tuve una farda, y la conocí yo. Y yo, ¡uy, es que te miedo lo ves! Para que me iba a ayudar. Y cuando esta ciudad me levanté, me digo, ¡ay, por Dios! Y era mentira, claro, era soñando. Era atrevida y le gustaba esa, todo lo relacionado con la medicina. Entonces había un médico frente a su casa y tenían planeado de... Porque ella, al ser la segunda de 9 hermanos y tener que ayudar a su madre, no había podido prácticamente... Bueno, que no había ido al colegio, creo. Ella sabía leer muy mal y escribir lo mismo. Entonces tenían pensado de que fuera a Sevilla para ponerse a estudiar. Pero ya llegó la guerra y bueno, lo estropeó todo. A mi abuela le habían operado del corazón recientemente, hacía días de hecho. Y había llegado al hospital y vinieron a verla las vecinas y parte de la familia. Pues allí estaba yo, estábamos todos. Y ella, bueno, pues intentando dejar, pues eso, patente su buen humor, su buena forma de actuar delante de los demás, pues fue eso, se puso la mano en la cintura y con mucha gracia, con mucho ángel, porque ella lo tenía, pues se puso a hacer un desfile con postura y dando su vuelta por el comedor. Claro, nosotros nos reíamos porque tenía mucha gracia. Era dándole como un toque de humor a un momento, bueno, pues, como diciéndome, he estado pachucha, que era una palabra que ella usaba mucho, empleaba mucho, pero ya estoy aquí, ya estoy bien, soy la misma Dolores. Y se llevó un rato, además poniéndose las manos en la cabeza, en la cintura, se contoneaba, sí, lo recuerdo muy bien. Pues Dolores Gutiérrez era la matrona, conocida como la matrona del pueblo de Bollullos de la Habitación. Asistió en los partos de cientos de mujeres a lo largo de creo que unos 40 años de carrera profesional y al margen de todo esto era mi abuela, tuve la suerte de ser una de sus nietas. A nivel personal, profesionalmente fíjate lo que fue, porque sin tener estudios ninguno y apenas saber ni leer, y hizo un trabajo reconocido, como te he dicho, por médicos de prestigio, por ginecólogos de prestigio, pero personalmente también con lo que ella pasó, llevar una vida en un pueblo tan pequeño, sin problemas prácticamente con nadie, es muy complicado.
Mi padre era maestro albañil, mis hermanos hablo casi de lo que yo tengo más viejo y ya yo acordándome de chica. Y mi hermano trabajaba con mi padre, se llevó a los dos hijos, como pasaba antes, llevó a, que por cierto los dos eran albañil después también, y estábamos bien. Y mi padre se metió en, era republicano, y lo hicieron alcalde del pueblo. Tuvo muy poco tiempo y le costó la vida. Pues el padre de Dolores fue el último alcalde republicano de Boyullo. Y bueno, era una persona normal y corriente con sus ideas y bueno. Y por ser el último alcalde, pues como muchos otros, pues lo fusilaron. Así que, en fin, eso pasa en las revoluciones y eso pasó. Pero bueno, ahí está. Y ese es el hecho y ahí tiene su avenida en Boyullo, avenida de Ciro Gutiérrez, como reconocimiento de que era un... Bueno, según dicen, un excelente alcalde y más excelente persona. Pues Dolores le faltó su padre, mi madre cesó a morir, mis hermanos lo llevaron a la guerra y ella era la encargada de la casa. Porque cada vez que me daba un dolor, hostia, Dolores, que tú no te puedes ir, que me da un dolor. Y ella, como era tan buena, pues ya se quedaba. Toda la noche, todo el día, lo que fuera, se quedaba. Ella no dejaba a nadie disgustar cuando la llamábamos. Al principio ella en los partos se llevaba, a lo menos si una mujer la llamaba desde primera hora, se llevaba hasta que tenía el niño dos o tres días fuera de casa. Ya después con el tiempo, evidentemente, pues ella hacía que iba, reconocía, veía más o menos cómo estaba, sabía cuándo le tenía que dar una vuelta. El parto de mi primer hijo fue el día de Navidad, que a mediodía me puse ya un poco malita, y digo, sí, Dios mío, que esto, por lo visto, va a estar hasta aquí ya. Tuve que llamar a mi prima, vino a mediodía, estuvimos todo el día, toda la tarde, toda la noche, hasta el otro día a la una del día que nació. Y así empezó, y toda la gente llamándola. Llegó la matrona esa, no quería visitar a los que no tenían, visitaba nada más a los que tenían. Y ella misma mandaba a casa de mi hermana a la gente. Ella fue autodidacta y nada de carrera académica, no tuvo esa suerte. Sí tengo entendido que se compraba mucho el libro, y bueno, pues sola se instruyó, digamos. Lo que más me impactó de ella era la entrega incondicional a todo ser humano que apareciera por la casa o se enterase de que estaba en una situación un poco más compleja. Ella estaba ahí siempre. Eso era algo que sí me impactaba mucho mi abuela, era admirable. Iba para el lado del Prado, que había alguna necesidad, iba. Si paría, pues no cobraba nada. Pues ella no decía, dame esto, dame lo otro, nunca. Yo digo, yo no tengo dinero, Dolores. Yo te voy a llevar dos sacos de cisco y un canasto de agua. Y ella dice, uy, voy, me agradecía que sí me había dado dinero. Pues a Dolores le pagaba, la que tenía dos duros le daba dos duros, la que no tenía no se los daba. La que le traía el marido un mano espárrago, decía, toma, Dolores, un manito espárrago. Su madre misma. Ay, Dolores, mira, que no tengo, que Manuel... Oh, tú no te preocupes, Manuel está haciendo cisco, yo te voy a mandar un saco cisco. Bueno, y a otra encima le daba ella algo para un puchero y así le pagaba. Y una vez ella decía, la que me paga más, por la que me pague menos. Ella le daba igual, ella iba de fuera. Los sacos de cisco valían a 7 euros, duro, 7 duros, por 7 y 7, 14. Y la uva, pues, pero ella le daba más. Yo no pude darle, la verdad. Que Dolores no cobraba nada, vamos. Ella no cobraba nada. Ella, después, si le querían dar, se lo darían, que siempre se le daba, ¿no? Pero vamos, que no, ella no cobraba nada. Entonces la voluntad, pues a lo mejor es un
salía al campo y cogía un manojo de espárragos, pues eso, o cualquier cosa, un caracol, cosas así, no podían otra cosa, y de dinero, ¿quién podía dar un poquito? Es que yo me acuerdo, lo que no me acuerdo es el año. La primera vez que alguien le dio a mi madre un dinero que a ella le pareció, y lo voy a decir, le pareció mucho. Yo no sé cuántos años hará, pero probablemente hará 40 y tanto o por ahí. Entonces, claro, la gente, era un matrimonio de fuera y estaba, se había afincado aquí en Bollullo. Él era mecánico, estaban bastante bien situados. Total, que tuvo, no, creo que era una niña la que tuvo primero. Y cuando llegó la hora de pagarle, ¿cuánto le tengo que dar? Y ella decía, lo que queráis darme. Entonces, claro, todo el mundo insistía porque era una situación un poquito embarazosa, ¿no? Bueno, ¿me puede decir usted por lo menos como referencia lo que le haya dado a alguien? Y entonces ya le dice, bueno, pues la última que me ha dado 500 pesetas. Y entonces esa persona le dio, dice, bueno, pues tome 500 pesetas y 2.000 más. Pero lo mismo era eso. Eso fue a partir de entonces, pero bueno, que cada uno siguió dándole lo que podía, evidentemente, lo que podía. Jamás puso precio, jamás. Y que había veces que ella era la que... Y mi madre, nosotros no estábamos en buena situación económica, ¿eh? Porque mi padre, hasta que yo tuve 9 años, no tuvo un puesto de trabajo fijo y no con una gran remuneración. Pero de lo poco que tenía, si había alguien todavía más necesitada... pues ella le daba, le plantaba, como solemos decir aquí, un puchero y se lo llevaba cuando llegaba a casa. Y bueno, ella no solo hacía el parto, ella hacía el parto y ella esperaba después a curar a la madre hasta que estaba completamente bien, al niño hasta que se le caía la tripita y le dejaba el ombligo bien preparado. Con 22 años. Yo venía de Sevilla, donde todo el mundo paría en hospitales. Yo me encontré aquí con esta mujer que, hombre, la conocía de oída porque es prima hermana de mi suegra, era prima hermana de mi suegra. Entonces, de oída la conocía, pero yo para mí era impensable el quedarme aquí en casa, a París, ¿sabes? Que yo eso no me lo planteé y yo se lo dije a ella, me dijo, no, sin problema, tú me llamas a mí cuando yo te haga falta, y de hecho, cuando vine del hospital, ella venía todos los días a bañar a mi niña, hasta que ya ella decidió, venga, que ya la bañas tú. Y para todos los desavíos, llamaba, iba mi hermana y ella iba a todas partes. Además, iba en el bolso cargado de trapos limpios, por si no tenía, por si le daba a, como a esa gitana, le di una olla, yo peleé con ella porque no había de aluminio. Cuidado con darle la olla de aluminio tan hermosa y tan bonita y no darme la ni con lo que me gusta. Ay, pues yo te daré otra, pobrecita, que no tenían de poner puchero. El mayor agradecimiento que le tengo a mi abuela es el amor que depositó en mí. Depositó mucho, mucho amor. Y lo llevo muy... es un recuerdo que está muy vivo y lo tengo muy presente. Cuando la recuerdo, conecto directamente con el sentimiento del amor. Y yo creo que de todos los legados que te puedan dejar, ese es el más hermoso, sin lugar a duda. Yo creo que era muy buena. Durante el tiempo que ella vivió y que, bueno, yo era muy joven, ¿no? Yo tenía siempre la cosa de que, como no tenía título, pues como que pasara un poco desapercibida. Pero claro, con el tiempo te das cuenta de la grandeza que tenía. Y aquí se murió una mujer que le pasó lo mismo que yo, por eso los médicos no se lo creían. Decía, esto es imposible. Que una matrona, que no es ni matrona, que te vieras hecho a ti esto, eso es imposible. Yo le decía, ella no será matrona a estudiar. Pero Dios la ha dado a ella. Yo creo que cuando el Señor repartió los apóstoles, que a ella le metió algo también. Yo lo que recuerdo de ella es que todo su propósito era hacer el bien. Es el recuerdo más claro que tengo, que guardo de ella. Hasta en su misma casa aparte a una persona, a un matrimonio, a una señora. Y le dio su casa, su cama. Y ella pues, te ayudaba en todo.
en todo lo que pudiera, en el parto, en necesidad, y después pues no te exigía la voluntad, lo que tú pudieras. Una vez vine de parto una mujer de Alcázar o de Pila, y cuando llegó al pueblo, venía de parto, pero ya lo estaba, ya el niño estaba saliendo. Entonces el hombre, ¿cómo vamos a ir hasta Sevilla, hasta maternidad, con, que ya tiene el niño fuera, que se va a morir? En fin, ¿qué? ¿Dónde está la matrona? Si digo la verdad, se llegó primeramente a una venta, cerca del pueblo, y llamó y le dijo lo que le estaba pasando. Y dice, ay, aquí no. Yo aquí no quiero, no, fuera. Y al pueblo, que allí una matrona muy buena, y le digo dónde era ido. Cuando llegue a tal sitio, coge toda la calle adelante y pregunta allá arriba por la matrona. Y eso hizo el hombre. Y llegó en casa de mi hermana, abrió la cancela, metió el coche, dice, mi hermana, venga. ¿Eh? Una ambulancia. Venga, pues entraron para adentro para el patio, cogieron la camilla y le llevaron a la cama de ella. Venga, tráela para acá. La llevaron ya a su cama y allí la parteó, allí se quedó, durmió quedándose allí con su niño. Hay algo que tengo siempre presente, que la ayuda no se le niega absolutamente a nadie. Eso es algo que verbalmente ella nunca usó, o sea, nunca lo transmitió a nivel oral o verbal, pero es el mensaje prioritario con el que yo crecí. El cariño, la entrega, las palabras de alivio, el aliento que te daba, eso hace mucho, eso es mucho. Cuando tú estás con un dolor tan fuerte, hay veces que tú sientes cierto miedo, a la incertidumbre de cómo va y todo, de cómo se va a presentar, de cómo vendrá la criatura, pues ya como tenía esa chispa y ese buen humor, pues siempre ponía pues su toque. Después las manos que tenía unas manos que eran pues mágicas, porque no se las puede definir de otra manera. Eran muy grandes, pero a la hora de lo que es tocar, lo que es el vientre materno, lo hacía con tanta entrega, con tanto amor, que eso se notaba, se reflejaba. De hecho, las parturientas en aquel entonces no querían irse al hospital. A lo mejor cuando, como ella no tenía, pues para poner una anestesia, no tenía lo que era un quirófano, se presentaba la cosa un poco compleja, pues ella de hecho acompañaba, pero hasta última hora intentaba que ellas diesen a luz aquí. Lo tengo que decir, nunca se le fue ni una mamá ni se le fue un bebé. Todos nacieron bien. Y eso es una gran satisfacción, sobre todo por ella. Yo la mayor la recuerdo que después de tenerla, allí una mujer se tiró encima mía y me hacía en la barriga y bim bam y bim bam. Dolores, yo me acuerdo que pidió una bolsa de basura y que ella me hizo su masajito en la de esto y dijo, ya está aquí. Y cogió aquella bolsa de basura entera y le dijo a mi hermana, que era la que estaba más cerca, toma, llévate esto para afuera. Había señoras que iban todo el tratamiento del embarazo y se lo llevaba a médicos de prestigio con clínicas en las que podían tener luego a sus hijos y que ellos mismos les decían, puedes tranquilamente tenerlo en tu casa con Dolores. Y gente de pago de aquí que fueron a Sevilla, una porque quería, como la ciudad, y llamaba a mi Dolores, a Dolores me quería Sevilla y me dijo, nada, tú quieras. ¿Qué quiere que yo esté aquí hasta que esté del parto? Yo, cuando yo vea que lo va a tener, te digo, vamos. Y ella, pues sí, y eso hacía mucha gente. Y partió a una que hizo eso, lo tuvo el niño en Sevilla, y vino a los dos días, y llamó a mi Dolores para que bañara al niño, y no le dio una de ellas. Y al otro día otra vez, y ya tenía muy mala cara, y dijo mi Dolores, ¿a ti te pasa algo, no? ¿Tú qué tienes? ¿A ti te duele algo? Dice ella, Dolores, yo tengo una molestia muy grande, lo que pasa es que me da vergüenza decirte, como me fui a Sevilla, y, ¿qué tiene que ver? Tú te puedes ir a parir donde quieras. Tú ahora a mí me llamas para lo que me necesites. A mí me puedes llamar para lo que necesites, no solamente para partear. En fin, y entonces, ¿tú quieres que te mire? Y dice, sí, claro. Entonces la miró y empezó a buscarle y a buscarle. Le sacó una gafa así de grande, ahí toda llena, viejo, peste. Ay, por Dios, que me podía. Verdosa, ay, que me podía haber muerto. Como esa, que yo sepa, cuatro. Muy sabia, de las personas quizás más sabias que yo he tenido la suerte de conocer, porque sabía tratar a cada persona con lo que esa persona necesitaba, sabía darle a cada uno lo que necesitaba.
Días antes, los días previos al parto, que ya está una un poco más inquieta, que tú notas en tu cuerpo, por naturaleza, que el parto se aproxima, que está nada, ahora. Yo me he acordado siempre de ella porque es verdad que he visto sobre todo a la gente de la familia que han ido dando a luz, además lo he vivido muy cerca, muy cerca. Pues decía, si estuvieses aquí, eras tú quien me ayudaba a traer a mi hija o a mi hijo al mundo. Lo he dicho siempre. Y en este me encomendaba a ella. A lo mejor hay gente que a un santo, pues yo a ella. Siempre la tenía muy presente. Le decía, venga, que ya me tienes que echar la mano, que me has echado otras veces. Y la tenía muy presente. Para mí fue una experiencia muy dura. Muy dura y no sé si alguna vez algún hombre tuviéramos que parir. Eso sería un poco, no sé, difícil soportar, vamos. Esa es la realidad. Ella tiene una calle, la calle en la que yo vivo, que yo vivo en su casa, se llama por ella, se llama calle Dolores Gutiérrez. Después, cuando falleció, le pusieron un azulejo en la fachada. Y ya después, creo que el primer nombramiento de mujer ilustre de Boyullo que se ha hecho, no recuerdo si se ha hecho posteriormente, pues también se lo hicieron a ella hace unos cuantos de años. Que al margen de lo grande que fue profesionalmente y que fue pionera como mujer en desempeñar un papel a nivel político, al margen de todo esto, pues era una persona bastante asequible, era fácil, era muy divertida, mucho, era la perfecta combinación entre mucho carácter y alguien muy dulce. Ella decía, pues ya viene, pues a esto, aprieta, sí, pero que yo entraba, no entraba. En ninguno entré. Yo desde que el primero me dijo fuera que va a parir tu mujer, al primero yo no entraba en ninguno de ellos, vamos, ninguno. No entraba en ninguno. Creo que a mi padre no se le permitió entrar. Pero él justo entró cuando yo estaba con la mitad de mi cuerpo fuera y la otra mitad aún dentro de mi madre. Entonces mi abuela le dijo que sí quería besarme la frente antes de yo acabar de nacer. Tuve esa suerte, ¿no? No todo el mundo puede contar eso. Y aunque yo no lo recuerde, pero ahí en el subconsciente tiene que andar, ¿no? Me imagino. María, dile a tu dolor que venga. Que era cerca de mi casa, la acera de enfrente de mi casa. Y Dolores dice, no, no, decía que vas a abrir la puerta. Entonces ella fue y dice, mira, Dolores, que cómo estoy, ¿a ti qué te parece? Y ya soltera. Y dice, ay, Manuela, yo no sé, pero me parece que te había cosas de aborto, tú estás embarazada. Dice, yo hace que no lo tengo dos meses o tres, no sé. Se me propuesta que métete en la cama. Y vi a llamar a don Francisco, frente a mi casa había un médico. Y ella misma me dice, mi hermana, María, dile a don Francisco que venga. Y entonces yo fui a don Francisco, que era el jugador en la calle, y estaba allí mismo. Don Francisco dice, mi Dolores, que no, yo tengo a Manuela la esilla. Y él pues salió y se fue, se enteró bien. Y cuando entró, ¿qué pasa, Dolores? Dice, mira que me ha llamado Manuela, y mire usted lo que es. Que me hizo un aborto, eso le he dicho yo, que me parece un aborto. En fin, ya la había tenido, dice, pues mira, pues yo lo veo bien. Así que recógelo y lo lave y lo lleva a mi casa para meterlo en un bote. Y eso hizo mi hermana, lo cogió, lo lavó, lo llevó a su casa y lo tiró a don Francisco en la mesa de escritorio, metió en un bote con arco, era un niño así. Se metió toda la chiquilla y vamos a la ventana a ver el niño de Manuela. Al principio, recién casada o en el primer embarazo, yo pensaba, la gente está aquí en el pueblo, no están bien porque hay que ver, quedarse en casa, lo que puede pasar, qué cosa más bruta. No, bruta es irte a Sevilla a que te amarren, a que te metan en una habitación y te llevas allí horas dilatando, porque lo que Dolores trabajaba en los partos, eso era para vivirlo. Cómo se portó con mi padre y cómo se comportó aquí, desde luego, conmigo, con mi suegra, cómo éramos también familia, por todo. Ya no era, ya te digo que ya no era porque era familia, sino que yo creo que toda la persona que ha tenido un hijo, la ha ayudado en cualquier otro caso, como ha ayudado por enfermedad,
no puede hablar, se lo agradecerá toda su vida. Para mí sí, yo vi el dolor como si viera de yo. Sí. Para mí como, la belleza, digo, como si fuera de mi familia. Vamos, era familia pero lejana de mía, pero como si fuera mamá, familia. Compraba mucho el libro y bueno, pues sola se instruyó, digamos. También tuvo la suerte de poderse rodear de algunos médicos de la zona y demás, y obtenía ayuda de ellos. Ella cuando iba a un parto y ella había alguna dificultad, ella llamaba al médico del pueblo. Los médicos hicieron mucha confianza en ella, porque ellos vieron parto y muchos los llamaba y estaba en el parto. Y otro dice, mira, pero oye, como esto va bien, si yo tengo que hacer, yo me voy y tú si pasa algo, me llama. Ah, pues vale. Llegó Don Juan y dice, ¿qué pasa, Dolores? Dice, mira, pasa algo. Dice, no, yo lo veo muy bien, pero como yo quiero que lo vea ahí usted, ya que llega usted, porque lo vea usted. Que está bien, seguimos, que no, usted dirá. Y lo veo, dice, esto va muy bien, Dolores. Pero cuando pase, le dijo él la hora, media hora, un cuarto de hora. Si ve que no va bien, le da un cortecito. Y ella, pues eso hizo. Que yo creo que fue la primera que ella le cortó, después ya. Una episiotomía. Sí. Y le puso su grapa, se lo bebió, y ella lo dice, que tiene las hijas mozas, tres hijas que tuvo, los tuvo al tres con ella. Ella cuando iba a un parto y ella había alguna dificultad, ella llamaba al médico del pueblo. Los médicos hicieron mucha confianza en ella, porque ellos vieron parto y muchos los llamaba y estaba en el parto. Y otro dice, mira, Dolores, como esto va bien, si yo tengo que hacer, yo me voy y tú si pasa algo, me llama. Es que era otro mundo. Parir con Dolores era otro mundo a la historia de los hospitales. Eso hoy día se habla. Y entonces, porque yo cuando parí con a mis amigas de Sevilla decían, vamos, tú estás loca, esto no. Pero si es que yo es que lo veo lo más natural del mundo, es que yo quisiera que mis hijas hubieran parido natural. La recuerdan, porque a mí me ven mucha mujer, y voy a la tienda, que hace pocos días, por eso me acordaba, hace pocos días me dice una, ¡ay, qué mano! Que cuando veo tus manos me recuerdo a las de tu hermana, porque mi hermana tenía las manos más largas que yo, que tiene manos muy finas y muy largas. Y toda la gente de las mujeres dice, ¡ay, qué mano! Cuidado con lo que ha ayudado esas manos. Y me acarician a mí las manos, porque dice que les recuerdan las de mi hermana. Mi madre desarrolló la técnica, porque nadie se lo dijo, con vaselina. La vaselina suavizaba el canal del parto. Entonces, con estos dos dedos, que además los tenía muy grandes, porque tenía unas manos grandes, muy bonitas, pero grandes, entonces ella, cuando daba la contracción, ella metía los dos dedos, intentaba ensanchar, y entonces lo que adelantara con una contracción, pues al hacerle ese movimiento, adelantaba el doble. Entonces hacía que, bueno, el sufrimiento remitiera un poco, porque acortaba el tiempo del parto. Tenía muchos dolores, pero yo no hacía dilatación. Entonces la dilatación me ayudaba a dolores. Ella con sus manos y su vaselina se liaba cada vez que me daba dolor, pues me iba dando a un lado, a otro, y a esperar, porque me decía, tú todavía te quedas. Yo decía, ay, y yo como era primeriza y yo no sabía cómo eso iba, yo decía, Dolores, ya, porque es que de los dolores que tenía, pues yo creí que eso era ponerte mala, a Dolores y fuera. Pero qué va, me llevé muchas horas, fui muy dura para tener a mi hija. Y, en fin, se nacieron muchos niños y la matrona la denunció, la matrona del pueblo, la denunció al colegio médico y no sé, sí, bueno, que lo denunció. Y entonces vino una carta diciendo que era una matrona clandestina y le dijeron que ella no la denunció, pero vamos, que a ella no le amenazaron con hacerle nada, sino que ella escribiera para atrás por lo que ella era matrona, por lo que ella asistía a parto. Y ella lo puso porque asistía a parto, porque había mujeres que no tenían quien las socorriera y ella iba y recogía a los niños. Tuvo que firmar todos los padres de los niños que habían nacido.
firmaron todos, tres guardias civiles que habían tenido las mujeres y los niños, también tuvo que firmar, que nada, que una señora, vamos, que no podía hacer mejor, y no le pasó nada, le dijeron que nada, que siguiera, le dieron aquí en el pelo a la autoridad, Dolores, usted sigue tranquila, que a usted no le va a pasar nada, ni por esto, ni por nada, y siguió, y de mi niño puede tener 60 años, y hasta que ella murió, pues parteó, qué sé yo, pero la niña, qué sé yo, un montón, todos ya eran todos los que... El que ella vía que no podía nacer aquí, le decía, pues mi alma, te tienes que ir. Ay, Dolores, que yo no quiero irme. Sí, mira, yo voy contigo, yo te llevo hasta allí, y mucho hasta entraba ella en el parto y todo. Le daban una bata, se ponía su bata y entraba. Yo a mi hija lo tuve mejor en el pueblo que en el hospital. A lo mejor no porque me trataran malamente y nada, sino porque tú tienes tu gente alrededor y allí no. Luego me hicieron me provocaron el parto. También fue doloroso. No pudo ser y me tuvieron que hacer cesárea. Pues bueno, de la primera, recuerdo que nació... la que te he dicho que nació en la clínica, nació en marzo, mi marido se recorrió Sevilla entera buscando un flotador porque yo no podía sentarme, me llevé montones de días, que no, ni acostada, ni sentada, me ponía sobre dos libros porque me rajaron entera, de delante de atrás, además me cosieron mal y Dolores siempre me decía, ten cuidado porque hay un puntito que se une el ano con la... no te vaya a dar infecciones y problemas, que jamás después, gracias a Dios, no tuve nunca problemas, pero que estaba mal cosida. Y bueno, yo no recuerdo cuánto tiempo, pero yo no podía disfrutar de mi niña, porque no me podía ni sentar siquiera, totalmente dolorida. Pero después, cuando tuve a la segunda, que pesó 5 kilos, estaba criada, 5 kilos y medio, y yo recuerdo que por la mañana me levanté, me duché, yo ya cogí a mi niña, hombre, no es que me pegara una, me fuera a hacer la compra, pero y con otra niña con 3 añitos que tenía, que yo bregaba con ella, que todo era muchísimo más natural. Y bueno, la tercera ya es un rodaje que ni te cuento, todo estupendo. Hablo ya con tu médico, dice, mira, a mí me iba a partir a Dolores en mi casa. Si quiere usted venir, viene a mi casa. Pero yo no voy al hospital con nada en el mundo, entro más en el hospital. Y entonces ya cuando se puso de parto, que ya me dice, África, si va a llamar a don Manuel, no sé qué era, o lo puede llamar porque el niño o la niña va a estar ya aquí. Pues entonces ella lo llamaron, el marido lo llamó por el teléfono y le seguía al médico. Allí, se puso su bata, su guante. ¿Qué pasa, Dolores? Que ellos se conocían de ver la visita a ella. Dice que no lo pasa nada mal, sino que ella va hasta aquí, que el niño está aquí ya, viene ya aquí. Así que si usted, ella hizo, se retiró, si usted quiere, dice, ah, no, Dolores, no, yo que me voy a retirar, yo estoy encantado con estar aquí, viendo usted parte a África. Y entonces la parteó ella sola y el médico allí mirando. Venga, acuéstate. Acostada, me miraba, oh, esto está aquí ya. Y después ya te contaba, asiste. Una sin gana de nada, pero te tenías que reír a la fuerza con ella, que te daba un ánimo que es que no te importaba después el otro día de quedarte embarazada, con lo que te pasa, con los dolores que te entran, es que no te importaba, porque como te daba tanto ánimo para tenerlo, pues te repasaba el dolor de seguía. Dice, llegó el marido y dice, Dolores, que ha venido Valle, que si tú quieres venir a bañar a la niña, y dice, hombre, no voy a querer bañar a la niña, entonces yo para qué estoy. Nada, ella fue, bañó a la niña, ¿qué pasa, Valle? ¿Cómo está? Ella acostada. Dice, estoy bien, Dolores, ah, pues bueno, está bien, ya está. Ella de no le decía, Dolores, mira, descuida que ella no decía, te voy a buscar ni te voy a mirar. Y después era una persona de que tú estabas con los dolores y lo que intentaba era que tú no se daras cuenta en lo que tú tenías. Y te contaba un chiste. ¿Te has enterado lo que le ha pasado a este del pueblo? ¿Qué le ha pasado a esto? ¿Qué le ha pasado a aquello? Te voy a contar un chiste. Mira, dice que ha pasado esto y lo...
y tú te liabas a reírte y estabas con los dolores y estabas riéndote con ella. Porque era más buena, estupenda. Para mí, uno de ellos es el más complicado y era el de un bebé que nació muerto, pero muerto no de pocos días. La madre llevaba un embarazo complicado, de visitas continuas al ginecólogo, pero no sé por qué no lo detectaron. Entonces tampoco había los adelantos de ahora con las ecografías y esas historias. Entonces no se lo detectaron, pero el bebé cuando llegó el momento de nacer, pues ella cuando lo sacó, es que era increíble porque eran ya como un poco deshechos los huesos, como si fuera la funda y un poquito deshecho el interior. El niño no lo vio nadie, porque el niño venía, ya al cabo del tiempo me lo dijo ella, que venía de la parte para abajo todo deshecho. No se sabía si era un niño o una niña. Yo digo siempre mi niño, pero nunca me llega a enterar ni ya ni me enteraré. Ella siempre llamaba al médico que había aquí. Había dos, uno don Jaime y otro don Juan. Por regla general, a los partos llamaba a don Juan. Y cuando... yo creo que lo tuvo sola y después llamó a don Juan. No estoy muy segura de eso. Pero era sorprendente de que hubiera podido sacar a ese niño, que saliera entero en las condiciones en las que estaba. La criatura tuvieron que liarla corriendo y llevársela al cementerio de la infección que yo traía. Traía la criatura. Ahora se dio a darme. Y venga masaje, venga masaje. Niña, no se quedó ni una gota de nada, de nada. Dice, ahora te tienes, para este te tienes que llevar a acostar. Entonces ella me puso la cabeza para abajo, las piernas para arriba. Así me llevé 2 días. Dice, para que no te venga hemorragia. ¿Cómo fue? Cuando la gente se enteraron y los médicos se enteraron, se pusieron las manos en la cabeza. Esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces dice, tienes que ir a Sevilla, ahora tienes que ver. Entonces yo fui a un médico de pago, no se lo creía. Dice, pues mira, yo le doy la enhorabuena a esta señora, porque no echarte punto. Dice, porque es que si te llega a rajar un poquito, dice, tú te hubieras ido con tu niño. El último que yo tuve traía 3. Y tenía 2 días atravesados, que tenía la radiografía, porque entonces hacía radiografía. Y me hicieron la radiografía y tenía un niño, una cabecita aquí y otro aquí, arriba. Y me sacó al primero, me lo sacó de pie. Se sentó, ese se sentó y a mí se lo meneaba. Y ya fue de ahí, me lo sacó de pie. Buscó los pies, buscó los pies. Hasta salir el niño los pies. Y el otro, y yo, el otro, el parto se quedó parado, digo, pobre, no tendré más. Y dice ella, yo porque me daba lástima de decir, habrá muerto el otro. Y yo digo, Dolores, no tendré más, y tendré algo. Y dice mi Dolores, no, tiene otro niño. Y empezó a pifiar y lo vamos a sacar de cabeza. Así que no te preocupes, que ya hasta aquí. Empezó ella a darme así, a darme así, a darme así, y lo puso de cabeza. Y ya le dieron 2 o 3 dolores fuertes, y lo sacó de cabeza. Y nació muerto. Ella llamó al médico, llamó a don Jaime, y se lo dijo, y don Jaime lo vio. Yo perdí estudiando al niño, tenía un cardenal, el niño traía un cardenal aquí en el pechito y en la espalda. Y mi Dolores dice, yo estoy muy tranquila porque el niño no se ha muerto en el nacimiento. Ese niño lleva muerto más días. Decía mi hermana aquí mientras que venía el médico y no. También mi hermana la otra conmigo, y en fin. Y entonces vino don Jaime, y cuando vio un niño así de grande. Era el más grande, dio el medio de don Jaime, y mi hermana lo pesó a los dos. Creo que 4 kilos cada uno pesaron. Y dice mi hermana, don Jaime tiene una manchita, porque ya lo bañó y lo vistió y todo. Dice, tiene una manchita en el pechito, y dice, y la espalda también tiene que tener. Y el médico lo alzó ella. Dice, sí, y que esto salí después de las 24 horas de muerto. Entonces ya vamos, quedé muy bien, mi niño el que quedó también, muy grande, muy bonito. En fin, y yo cada vez que me levantaba me daban dolores otra vez. Y yo decía, ¿cómo empiezo un parto? Pero me daba lástima decirte a mi hermana para que no estuviera ya
ese prieto que siempre tenía. En esa calle, cuando tú tuviste estos niños, tuvieron una pobre niña. Y ya yo no le decía nada. Ella venía todos los días, vamos, a ver niños y a bañarlo. Y ¿cómo está? Yo le decía, bien. Pero yo tenía un mal color siempre, tenía muy mala cara. Y ella, no me gusta el color que tú tienes, ándale, entonces que yo tengo un mal color. Y ya un día, a los tres días por lo menos, cuando ya llegó una noche y yo la vi a los niños, los acosté, al chico, el padre, todos acostaron, digo, me metieron en el cuarto de baño y puse una escupidera en el bate y me senté, porque yo me notaba que tenía que echar. Y entonces subió ella y dice, ¿qué pasa? Digo, ¿ya lo ves? Y dice yo, ¡uh! ¿Tú has tenido algo? ¿A ti te ha pasado algo? Digo, ¿que me ha pasado algo antes que no he tenido catina? Dice, cuidado. ¿Tú por qué no decías que estaba mala, que te notaba algo? Ándale, si con tantas cosas como tú tienes, te voy a decir. Venga, a ver, ¿qué has tenido? ¿Qué es eso? Digo, yo, mira, aquí está una palancarita. Dice, y voy a decir las palabras que me dijo, que bien sabe dónde esté, que es verdad. María, oye, por culo, esto es un aborto. Ha tenido dos y esto es un aborto también. ¿Eso qué traía? Traía y se murió este, porque yo empecé a sangrar a los 4 meses o así, empecé a sangrar. Y tuve hasta todo el tiempo del embarazo. Me vio un médico en Sevilla, me dijo que era embarazo, pero que sangraba, que estuviera así, que me acostara, en fin. Yo no me podía acostar porque tenía dos niños en el colegio, mi marido en el almacén trabajando, y en fin, y pasamos la casilla regular. Pero vamos, se pasó así, llamó a don Jaime, que estaba, venía por ahí por la calle visitando, que entonces el médico visitaba todos los días aquí por las casas, y salió mi Dolores. Pues dice mi cuñado, Dolores, niña, ahí viene don Jaime. Entonces ella dice, don Jaime, que me dice, está por llegar en un momento que mi María te dice, ahora mismo. Y ella, pues sí, usted tiene el consejo, tiene todavía la bicicleta. Y entró, y ¿qué pasa? Y dice, mire usted lo que ha tenido. Y dice, se echó a reír. Ah, está bien, ¿no? Yo dije que estoy muy bien, ahora cuando estoy bien. ¿Por qué no lo he dicho antes? Digo yo. Porque yo me creí que fuera, qué sé yo, otra cosa, que tenía que quitarse así, que no sé qué. Y dice mi Dolores, yo le he dicho que me parece que un aborto, dice. Yo lo he abierto. Y ella fue la tijera y lo abrió, porque era una cosa así. Y hizo así, y lo abrió. Así. Y dice, es un aborto, pero lo que sea, con la sangre está salido. Claro, el niño o la niña que fuera era muy chiquitillo y se salió, pero la placenta se quedó dentro. Como te impacta tanto, ¿sabes? Yo recuerdo sus manos trabajaban, el movimiento que hacía era, yo recuerdo sus dedos gordos, que le metía los dedos gordos así, y después metía sus dedos, los 4 dedos, los metía dentro. O sea, que yo recuerdo de ver los dedos dentro y el gesto era abrir el ¿sabes? Y poquito a poco, cómo iba, y después esa maniobra de hombro, cómo agarra, y ¡chum! Pero esto es un momento que dices tú, y, pero cómo así, como si no lo hubieras visto, como si... es que no te lo puedo explicar. Es un momento tan, tan fuerte que... Pero ya está fuera. Y ella peleaba conmigo porque quería que yo me fuera para el hospital, pero yo no quería irme. Pero yo para el mayor, en el hospital pasé mucho que no me echaban cuenta porque era primeriza. Y pasé mucho. Y para el segundo me fui porque me pasó igual, mi marido no estaba y te va y no te vas a quedar aquí. Y me fui. Pero ya para la tercera dije que no me iba. Yo no sé esas manos los que tenía, mi amor. Que te hacías pinta, abrías, pero es que a ti no te dolía, ni te rajaba siquiera. Bueno, ella se echaba la vaselina y te empezaba ella a hacer círculo para que se abriera y saliera la niña con más ligera, vamos. Sí, ella en cuanto lo tenía, venga, ponte ya a preparar y ponle la teta. Y corriendo ella la cogía y me lo ponía en cuanto nacía. Que vaya ya enseñándose a su payá. Cuando ella, yo tuve a mi hija y por la mañana me levanté y mi madre siempre estaba detrás mía, que te va a dar fiebre, no hagas esto, que no puedes. Y yo estaba como si yo no hubiera tenido nada al otro día. Nada de nada, estupendamente. Y sin punto. ¿Qué más quería? Dolores no tenía nada que ver con lo que yo había vivido antes. Entonces con la tercera lo tenía clarísimo.
que yo no me iba a mover de aquí. Además, la gente te dice, bueno, y porque no saben nunca cómo va a venir, porque se pueden presentar muchas cosas. Ella sabía perfectamente lo que traía entre manos. Y si ella veía algo que no estaba claro, decía, nos vamos. Y ella era la primera que se metía en el coche. Cuando al niño se le caía el ombligo, ya ella dejaba de venir a tu casa. Entonces nosotros teníamos con Dolores una convivencia de una semana o dos en tu casa. Y vamos, yo en particular, estaba muy contenta de que ella todos los días esperando a Dolores. Porque yo confiaba en ella igual que confiábamos todo el pueblo. Yo confiaba en ella, yo no me quería ir al hospital ni a ninguna parte. Yo quería tenerlo con ella, porque confiaba en ella. Ahora la gente son más moderna. Pero antes era una canastita muy bonita que estaba arreglada. Y la veo yo haciendo un zapatito. Y dice mi madre que estaba al lado, Dolores, ¿qué está haciendo? Dice, ya lo verá. Y le pone a mi niña en el pie porque nació con el piececito torcido. Y le hizo un zapatito de esparatrapo y algodón. Yo personalmente la conocí a Dolores porque estaba trabajando en un supermercado y ella iba a comprar. Vamos, que la conozco y además de la gente que dicen que siempre han hablado muy bien de ella. Y yo puedo decir lo mismo, vamos, que la conocí. Una buena mujer. Francisco, este. No venía bien, ni sabía, yo no sé, era un parto, una cosa muy rara. Y entonces ahí estaba yendo a maternidad, ¿viste? Íbamos todas las semanas, es verdad. Esta semana sabía mejor, a la otra no sabía, yo qué sé, lo que, las cosas de los médicos, vamos, ellos sabrían. En fin, que es el único que nació en Sevilla. Una época en la que los nacimientos eran mucho mayores que ahora y durante un montón de años, porque hasta el año 90, creo que fue 90 cuando nació Kevin, que fue el último que ella asistió. Desde que yo tenía 9 meses, desde el año 57 que nació mi primo hasta el año 90, pues fíjate el número de partos que pudo hacer. Me llamo Kevin y soy sobrino nieto de Dolores y además el último parto que ella asistió. Y bueno, pues por lo que me cuentan, pues no fue un parto común, ¿no? Fue un parto complicado porque nací de nalgas, ¿no? Y bueno, mi madre ya lo tenía todo premeditado porque quería que la atendiera mi tía y se vino de Cáceres, donde ella estaba, a tenerme a mí aquí, ¿no? A Sevilla, a Buyullos, vamos. Parteó a madres y a hijas, a dos generaciones por lo menos. Y después ya no era el parto, es que ella donde quiera que tú te vieras le daba alegría. Y a ti te pasaba igual, de verla hoy, Dolores, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Y esto ya por última, que la pobre estaba mala, que ya no parteaba, pero ya le daba mucha alegría de ver a la gente, y la gente de verla a ella, porque aquí en el pueblo tú hablas de Dolores y todo el mundo las quiere muchísimo. Que aquí había una vez un señor de cosas de negocio con mi marido y en uno de los partos pues estuvo presente. Vamos, estaba aquí en casa y dice, estoy alucinado, vamos, alucinado, porque mi mujer se lleva una semana en el hospital cuando tiene cualquier parto y él veía que yo estaba en la cocina cocinando para él y para mi marido y eso, después de tener a los hijos. Alucinado estaba. Después de parir, pues lo normal, La última nació por la mañana, pues yo ese día, bueno, pues me llevé ahí un poquito en la cama y tal,
más que nada porque llevaba sin dormir dos noches, porque nos llevamos toda la noche aquí con Dolores en el sofá, contándonos chistes, diciéndonos historias, contándonos cosas, y bueno, cansada, ¿no?, de no haber dormido y del parto y demás. Pero a los dos días, haciendo mi vida normal, mi vida normal. Y yo recuerdo que para mi hija, cuando yo la tuve, yo me levanté, porque yo la tuve de mi hija por la mañana, yo me levanté, yo me bañé, y al otro día cuando vino Dolores, yo me bañé muy bien caecho, porque ella era muy espontánea, muy bien caecho. Y claro, en mi pueblo se solía decir, no te puede lavar, no te puede bañar, no te... porque entonces era malo todo. Los niños que venían, que no venían de la postura normal, que es de cabeza, y a lo mejor presentaban pues la narga, o uno que hizo de rodillas. Y además un bebé bastante grande, con 5 kilos y pico que tenían todos los niños de esa señora. Pues evidentemente ella no quería afrontar esa complicación porque no sabía lo que podía pasar. Entonces ella quería que se fueran al hospital, pero algunas no querían, algunas mujeres no querían, confiaban tanto en ella que no querían. Bueno, pues ella, el que podía darle la vuelta, pues mediante los movimientos en el vientre que podía darle, se los daba. Y otros que los tenía así. Recuerdo que contaba uno de que presentaba a la niña una rodilla y ella le decía, vete, vámonos al hospital. Y la señora le decía, no, Dolores, no me voy. La Virgen de Cuatro Vitas y tú, la Virgen de Cuatro Vitas y tú. Y la Virgen de Cuatro Vitas y ella, porque la niña nació de, con, presentando su rodilla y la tuvo. Para todo, yo creo que todo el que ha nacido aquí en el pueblo, está Dolores, es un orgullo tenerla en la boca, vamos. Es muy grande, así, vamos. Porque era una persona que te lo daba todo, te conociera o no te conociera. El vídeo dedicado a mi abuela, pues Luna, que es algo que no esperábamos, a ella no la esperábamos, pues tiene puesta una camisita que le hizo a mi abuela totalmente a mano. Ella iba a Las Aron de vacaciones y allí, mientras mi madre estaba embarazada de mi hermana tiene pues 38 para 39 años, le hizo la camisa. Y yo quería, bueno, pues en este momento tan especial, que la tuviese puesta pues Luna, que aparte de ser una gran matrona, las manos que tenía eran especiales, todo lo que tocaba pues lo convertía, como yo decía, en oro. Y este, bueno, pues esta tela la convirtió en una camisa para su primera nieta y ahora la tiene pues su última bisnieta.